de las escuelas de nivel inicial y de las escuelas especiales. La verdad es que alguien me decía ayer, pero ¿cómo te fuiste a Mauna ayer? Vas a venir a Los Bellos ahora, buscar una escuela más cerca. Pero la verdad es que tenía muchas ganas de venir a Los Bellos. Y mire qué lindo. Hace, no sé, 6, 7 años atrás venimos abriendo el ciclo lectivo, inaugurando escuelas. Y cerrando el ciclo lectivo, inaugurando escuelas. Y cuando inauguramos y cerramos, perdón, el ciclo lectivo de esta parte de la educación, la de nivel inicial y las escuelas especiales, estamos inaugurando 2 escuelas y las 2 escuelas en Los Bellos, en el departamento de Sarmiento. ¿Cómo no iba a estar presente? ¿Y cómo no iba a venir a decirle a todos ustedes muchas gracias, que disfruten de la escuela y que esos chiquitos que están ahí, que antes, ¿cuántas escuelas había en la Falucho? 4, 5 escuelas. La verdad que no quedaba prácticamente espacio. Hoy estos chicos tienen esta escuela y estamos remodelando la escuela Falucho, que va a estar terminada para el año que viene también. Salta y salta por todo el jardín. Y quiero decirle a todos que vamos a seguir este camino que tiene que ver con lo que quieren los sanjuaninos, el camino del trabajo y el camino del esfuerzo, el camino de que en la tierra de Sarmiento, en la tierra del maestro de América, tengamos cada vez mejor educación al tener mejor infraestructura escolar. Por eso les quiero agradecer a todos, al ingeniero Giseto, que es el responsable directo, pero a todo el equipo que trabajó acá, a las empresas constructoras, a todos. Y en serio, compartimos la emoción de la directora, porque sabemos lo que es inaugurar una casa, sabemos lo que es. Va a querer empezar rápido las clases de vuelta, directora. Si quiere seguir, puede seguir, puede seguir. Los chicos quieren vacaciones, pobrecitos. Está bostezando ya uno, pero ya terminamos. La verdad que se lo merecen. Yo quiero decirle a todos que los sanjuaninos juntos hemos logrado muchas cosas. Que juntos hemos soñado un San Juan y hemos empezado a construir un San Juan distinto. Un San Juan con educación, un San Juan con inclusión, un San Juan que es parte de un proyecto político nacional, un San Juan que día a día quiere ser un poquito mejor a pesar del calor, del frío, de lo que pase. Por eso, un agradecimiento grandote a todos, un agradecimiento al padre Pepe y al padre Aníbal, que no sé si están, agradecerles a la comunidad de Los Bellos y decirles que lo llevamos en el corazón a todos, que los queremos mucho y que tenemos que seguir trabajando todos juntos para que Los Bellos le vaya bien, para que a Sarmiento le vaya bien, para que a San Juan le vaya bien y para que al país le vaya bien. Muchas gracias a todos, mucha suerte, que Dios nos ayude y a disfrutar de las 2 escuelas. Muchas gracias a todos. Soy quien te espera.
era feliz. Y voy a caminar con vos y dejaremos una huella con cada dibujo, cada sonrisa. Y juntos vamos a crecer como también crece la.